Soy Cristina Pizarro, escultora, y les vengo a presentar mi libro de 50 años en la escultura. Gentilmente fue editado por la Universidad de Talca, su rector don Álvaro Rojas Marín y Marcela Albornoz Achelet. Es un libro bastante completo porque están todas las etapas de mi vida. Volviendo a los años 60, 70, cuando entré a la escuela de artes, ya entrar a artes es porque estaba muy motivada, ¿no? Y la escuela en realidad en esos momentos estaba muy convulsionado, era en el año 68, y había un gran despliegue, había mucha conciencia dentro de los alumnos, entonces era muy interesante ir a la escuela, me gustó desde el primer día. El profesor mío, Felipe Castillo, mi actual esposo de 50 años también, era mi profesor de escultura. Y bueno, la escuela después se convulsionó tanto de que ya no existía, se fueron hacia Cerrillos y nos fuimos a los talleres de los escultores, o sea, con Felipe tenía su taller y ahí comencé inmediatamente con la escultura ya en volúmenes, o sea, fabuloso de haber tenido esa escuela privada, digamos, ¿no? Y de ahí no paré nunca más, nunca más. Esto es herencia. Tengo familia por parte de mi madre, tenía dos hermanas pintoras, tenía siete hermanas, de las siete, cinco eran relojeras, joyeras, o sea, todo de una habilidad manual impresionante. Y desde muy chiquita me encantó hacer bordados cuando era niña, trabajar con greda, o sea que la facilidad, yo pienso, no se me hizo, sino que nací con esa cualidad. Es un proceso que además no termina. Tú sientes una escultura, la das por terminada, pero podría seguir eternamente. Yo acá en la casa tengo a las 12:20 un sonido de las esculturas con el sol. Que tienen una música a las 12:20, perfecto, la Ganímedes hace como una explosión. Y es porque el material está trabajando, está siempre en permanente. Para mí son tan vivas, sí. Bueno, Artistas Proecología nació justamente en Isla Negra, a propósito de las grandes manifestaciones que hacíamos cuando se llevaban la arena. Hacíamos protestas, muchas protestas acá, hacíamos limpieza de playas, siempre muy involucrados en el tema de la quebrada. Decretamos la Isla Negra zona típica, ese fue un trabajo de Artistas Proecología. Siempre hemos estado vinculados al tema con el medio ambiente, la ecología y bueno, como vivimos acá, entonces mi arte se fue como también mimetizando a todo esto y ahora todo es uno, Artistas Proecología, mi escultura, la escultura de Felipe, todo, y la Isla Negra.